Hola amigos por Turín, bienvenidos a la simulación entre el Real Garcilaso y el Binacional de Juliaca que se jugará en la ciudad del Cusco. Veamos qué pasa en este partido. Vamos a empezar diciendo que este partido se juega por la fecha de A6 y A del campeonato peruano. Es un partido muy atractivo en la ciudad del Cusco, en el Garcilaso del Cusco, pero lamentablemente por decisión del club Garcilaso del Cusco se va a jugar sin público. Es un partido cerrado, puertas cerradas, no se va a jugar. Todavía no he explicado exactamente por qué, eso me mandaron un comunicado en su cuenta de Twitter diciendo que por fuerza mayor, no saben qué fuerza merece esa, van a tener que jugar sin público del Garcilaso y del Cusco. Lamentablemente el partido se juega este viernes a las 4 de la tarde, 4 de la tarde, pero no va a haber público. Hasta no sé por qué, estamos tratando de averiguar y me parece que es un tema respecto a la seguridad, o al menos parece que los señores del Garcilaso no tienen, creo que efectivo para pagar la seguridad. La cuestión que todavía no se sabe muy bien, todas son puras especulaciones. Lo cierto es que juegan sin público en el estadio Garcilaso, que era un partido muy interesante para poder ver, un partido donde los dos aspiran a subirse en la cima del campeonato peruano. El Garcilaso tiene 9 puntos y podría empatarle con 12 al Binacional en el segundo puesto, y el Binacional puede incluso alcanzar al Cristal en la punta del campeonato. Entonces es un partido bastante interesante para poder ver. Lamentablemente no se va a poder ver en Cusco, o al menos no en vivo. Lo podemos ver más bien en nuestras pantallas, porque entre la empresa transmisora de los partidos en el fútbol peruano, sí lo va a poder transmitir, pero no es igual, en verdad, no es un buen partido. Yo siempre digo aquí que el público es muy importante en los partidos de fútbol, porque su aliento, su hinchada, sus gritos, su presión se hace sentir en cualquier partido. Siempre es una cosa un partido sin público que con público. Sin público, la verdad, no hay mucha emoción. Si bien se juega, creo, igual los jugadores futbolistas son profesionales, fuera de la cancha, al menos nosotros como espectadores, no es igual, en verdad. No, la sensación no es la misma. Incluso se pueden contagiar, se contagia mucho el ánimo de la gente, del público, a nosotros que estamos como espectadores nada más, y le decíamos no es igual. Entonces lamentablemente esto con el Real Garcilaso va a pasar. El Binacional esperemos que haga un buen partido, porque tiene las chances, le decíamos, claras de poder subir al campeonato, subir al menos a la punta del campeonato por un par de horas. Un par de horas, sí, porque el Cristal juega el sábado en la mañana, juega contra el Cantolao en el Callao, un partido también complicado para el Cristal, pero ya ganó también al Boys en el Callao. Entonces ya sabe lo que es incluso golear al Boys, jugar buenos partidos en el Callao. Yo creo que este partido de Cantolao y el Cristal también es un partido interesante para poder ver el sábado en la noche, pero creemos que el Cristal tiene todas las chances y es favorito contra el Cantolao. Entonces creemos que el Binacional, si es que hace un buen partido en Cusco, yo creo que podría subir a la cima del campeonato con 15 puntos, estaría igualando el Cristal y esperando también lo que haga el Cristal, porque si pierde una goleada o el Binacional gana por goleada en Cusco, lo cual las dos creo que son bien complicadas, de que lo golee en Cristal o que golee Binacional al Garcilaso en Cusco, podría incluso estar solitario en la cima de posiciones. Entonces vamos a esperar que este partido sea de los mejores, es un partido interesante. También recordemos que hoy día viernes juega el partido de Perú en la noche, entonces por ahí tal vez el Garcilaso está haciéndole a la previa a la selección peruana y no quieren quitarle notoriedad, no quieren quitarle vistas a la selección peruana, y solamente quieren que este partido se juegue y nada más. En fin, la cuestión es que al final este partido va a ser sin público. Esperamos que sea un buen partido de fútbol, porque creo que lo es. Creo que este partido, de verdad, si lo ponían el domingo, lo ponían el domingo, era un partidazo. La gente iba en gran cantidad al estadio Garcilaso. Lamentablemente, el viernes, la gente de Garcilaso ha decidido que se juegue sin público, de verdad. Y creo que, el remate casi lo mete. Le decimos, creo que este partido pierde un poco de hype, un poco de emoción al saberse que está sin público. Incluso la simulación está medio aburrido, no llega mucho los dos equipos. Espero que el partido real sea al contrario, sea con muchas llegadas. El Binacional está jugando bien, la verdad. Hay muchísimos hinchas que están a favor del equipo de Juliaca, al menos cuando van a jugar en Juliaca. E incluso están dándole como favorito para ganar la apertura. Yo creo que el Binacional, si saca acá los 3 puntos, saca la victoria en Cusco, yo creo que es un firme, pero firme aspirante a ganar el título, al menos en la apertura.
Recordemos también que este campeón de la Apertura ya tiene un cupo asegurado en la Libertadores, así que es muy importante que el Binacional pueda ganar esta Apertura. Y creo que tiene los jugadores correctos, creo que está pasando en el momento correcto, con los jugadores correctos. Creo que una fase importante de este torneo, creo que este equipo, así como está jugando, no va a poder mantenerse todo el año, así que yo creo que el Binacional debe aprovechar esta unión de jugadores, este alineamiento de los astros que está frenado a su favor, y aprovechar para cambiar en la Apertura, porque no sé si es que se mantendrá en el Clausura también. Por lo pronto, acá acaba la simulación, o al menos en primer tiempo. Vemos que se han hecho prácticamente nada, la posición ha sido casi igual, los dos, muy pocos remates largos. Espero que el segundo tiempo sea mucho mejor, porque de verdad nos estamos aburriendo, más estamos conversando con ustedes, más nos divertimos conversando con ustedes, que viendo el partido, en verdad, la simulación. No se olviden también que estamos acá al costado con ustedes chateando. Cualquier duda y comentario también, háganmela, que estoy respondiendo instantáneamente, o al menos espero que eso sea así. Esperemos también que el partido de la noche sea emocionante. También no se olviden que después de este partido, más o menos a las 6 de la tarde, más o menos haremos un directo especial con todos los goles de este partido, si los hubiera, las mejores jugadas, y por ahí estamos analizando un poquito el partido de Perú, que es la noche, a partir de las 7 de la noche, hora peruana. No se preocupen también que el partido de Perú lo va a transmitir Latina y en señal abierta, así que no vamos a tener que mirarlo en cable, lo mirará todo el Perú, supongo, el partido de Perú contra Paraguay, que también esperamos que sea un buen partido, porque los dos están jugando, necesitan la victoria y necesitan la victoria ya. Yo creo que el empate deja satisfecho, creo, a paraguayos y peruanos. Pero yo creo que la hinchada peruana, justamente porque Perú ya es un equipo que va al Mundial, es un equipo que está viendo mejor que Paraguay, creo que la hinchada peruana está esperando una victoria de la hinchada de Perú. Pero yo ahora no me preocuparía si es que Perú o Paraguay, si Perú no puede ganar a Paraguay, incluso diría hasta El Salvador el domingo. Yo creo que no habría mucho problema, porque al final es un partido amistoso. Lo que quiere Gareca más que todo es ver con qué jugadores puedo contar para la Copa América, con quiénes puedo contar para las eliminatorias, y para eso faltan meses todavía. La Copa América juega todavía medio año. Las eliminatorias empiezan todavía el año siguiente, en marzo del 2020. O sea, falta todo un año completo para poder ver si Perú puede volver a Qatar 2022. Yo la verdad lo veo complicado, porque los partidos últimos de nuestros equipos peruanos en Copa Libertadores, en Copa Sudamericana, de verdad están dando lástima, de verdad no están ganando nada. Hasta ahorita solamente el Melgar ha ganado su partido de Copa Libertadores, nada más, en fases previas contra el Caracas y luego de Chile, y se acabó, no hay nada más. Garcilaso le ganó 2-1 en la Guaira en Venezuela, pero al final se quedó eliminado con ese resultado. Y después nada más, ¿sabes? Por si acaso no ha ganado Cristal, no ha ganado Alianza, no ha ganado el Melgar todavía en su fase de grupos. Entonces yo creo que si seguimos así, la selección, pues acaso no es otro planeta. En la selección peruana juega jugadores de nuestro campeonato peruano, y si nuestro campeonato peruano y nuestros peruanos no dan la talla, escúchenme bien, no dan la talla, va a ser imposible que regresemos al Mundial. Pero no, estás hablando tonterías, que los jugadores juegan en extranjero y son otro mundo, pero al final no, al final esa mediocridad, esa falta de competencia, esa irregularidad nos va a envolver a toda la selección también. A veces pensamos que la selección es una cosa y el equipo peruano o el fútbol peruano es otra, distinta, y van de la mano ambos. Entonces yo no creo, jugando como están jugando, de verdad, con muy poco, los equipos peruanos dando prácticamente vergüenza, la verdad, vergüenza en Copa Sudamericana y Libertadores, vayan a nutrir a la selección con buenos jugadores. Esperemos que me equivoque, esperemos que la selección peruana el siguiente año pueda dar un salto de calidad y pueda al menos clasificar nuevamente a Qatar 2022. Esperemos todo eso, todos los peruanos, pero yo la verdad lo que más quiero en verdad no es que Perú vaya al Mundial, sino que el fútbol mejore a nivel nacional, aunque sea un poquito, y ese poquito no representa ganar una Copa Libertadores Sudamericana como en el Cienciano hace un par de años, sino significa que nuestro fútbol sea competitivo, o sea, que cuando vengan acá chilenos, uruguayos, argentinos o quien sea, se la lleven difícil, porque acá la verdad ha sido bastante fácil las victorias del Colón Santa Fe contra Municipal. La victoria del Wanderers ha sido, verdad, facilísima. Lo que han jugado los peruanos en Brasil contra el Palmeiras, el Inter, la verdad ha sido poco y nada lamentable. Entonces yo creo que la selección se nutre del fútbol peruano, y ahorita nuestro fútbol peruano está hasta las patas, está hasta el win. Creo que somos, la verdad, sin mentirles, el último nivel, el último cupo en Sudamérica, al menos el fútbol internacional. Somos de los peores, a pesar de que hayamos ido al Mundial de Rusia 2018, todavía creemos que estamos al debe en cuanto a fútbol nacional, en competencias internacionales. Esperemos entonces que el Binacional haga un buen partido cuando tenga que jugar Copa Sudamericana frente al Independiente de Avellaneda, complicado.
Esperemos todavía que los partidos de vuelta sean más alentadores que lo que han jugado esta semana, porque lo del Municipal y lo del Huancayo ha sido de verdad pésimo. No ha sido nada bueno. Y yo creo que esto así no puede seguir. Entonces, esperemos que este partido entre Binacional y Garcilaso acabe mucho mejor de lo que está acabando ahora. Está la simulación acá 0-0, con pocas llegadas, con posición casi igual, un poquito más para Binacional, pero al final pocas llegadas, sin goles. Y como dijo un viejo filósofo del fútbol, el fútbol sin goles es como un jardín sin flores. La belleza del fútbol es el gol, y acá no ha habido goles, no ha habido belleza, no ha habido nada, en verdad. Espero que el partido real sea con muchos goles, mucha emoción. Y no se ve también que estamos haciendo un directo después de este partido. Haremos un directo después del partido, pero también. Así que acompáñenos, suscríbanse con la campanita. Si todo el mundo le da like, comparte, subir la campanita. Nos vemos más tarde en el directo. ¡Chao!